fila de los locales. Y ya tenemos ahí un acuerdo con el CBP, con Capufe, ya estamos trabajando muy coordinadamente, ya desde el día de ayer se empezaron a mover las novelas. Y para dar fluidez a las filas del Puente Internacional número 2, en estas fechas decembrinas, en conjunto con CBP, habilitaremos el carril de locales a partir de este viernes 24 y hasta el 27 de noviembre de 6 de la mañana a 8 de la noche. A partir del 15 de diciembre se dejará abierta hasta el 6 de enero del 2024 dentro del mismo horario. El carril de locales iniciará en la calle Santos de Gollado a la altura de Doctor Mier hasta Nicolás Bravo. De Nicolás Bravo hasta 20 de noviembre, así se incorporará al Boulevard Luis Donaldo Colosio el carril de locales 2. Estarán ubicados del lado derecho a un costado del carril llave para tener facilidad de acceder a las casetas por debajo del puente del lado americano. También CBP estos días va a tener, como ya lo está haciendo, abiertas las casetas que están por debajo del puente. También todo esto puede cambiar, obviamente, para bien, buscando siempre alternativas para darle movilidad a todos nuestros locales. También pedirles, obviamente, paciencia, porque pues, son días y un mes muy, muy fuerte donde mucha gente quiere hacer sus compras en Estados Unidos.